Soy Miguel Mayol, soy de la ciudad de Zárate, soy integrante del doble par peso ligero en remo, que voy a estar compitiendo en Londres junto a mi compañero Mario Cejas. Y bueno, estamos a pocos días ya de estar en Londres y bueno, estamos preparando muy duro y con la expectativa de poder hacer un diploma olímpico. La especialidad que hacemos nosotros es en doble, con dos remos cada uno. La competencia dura 2.000 metros, el objetivo es llegar primero, es el ganador. La regata dura aproximadamente entre 6 minutos 20 y 6 minutos 30, de los cuales se puede hacer una buena estrategia, depende mucho del conjunto que tenga la tripulación. No depende de cómo salir primero en los primeros metros, sino es cómo llegar al final. El remo está hecho de fibra de carbono, el material que se utiliza. Esta es la parte de apoyo donde va en la toletera, es donde el punto de apoyo donde sería la palanca. ¿Sí? El remo este se agarraría con la mano izquierda. Desde acá tendríamos dos remos cada uno, se empujaría. Este sería el punto de apoyo y la cuchara es lo que va dentro del agua. Normalmente lo que se suele hacer, y que es lo complicado, es hay que navegar y hacer la fuerza solo con la cuchara que vaya dentro del agua. Es muy complicado porque al querer hacer fuerza se te empieza a hundir el remo para abajo, donde el agua toca la caña se frena el bote. El objetivo es meter la cuchara dentro del agua, que vaya navegando todo el viaje hasta el final. Cuando se termina se gira con la muñeca, entonces el remo se gira y va navegando hacia atrás. Normalmente se gira para que no tenga influencia el viento, porque si no se frena. Mi nombre es Mario Cejas, soy de la ciudad de Rosario, represento al Regatas Rosario. Soy de la selección argentina, remo el doble par peso ligero con mi compañero Miguel Mayol, que es de Zárate. Y bueno, después de ya un tiempito que estamos remando juntos y de tener ciertos proyectos juntos, estamos concretando el primero, que era clasificar a los Juegos. Yo creo que cualquier argentino se quiere poner la celeste y blanca y salir a pelear cualquier cosa, con tal de representar a su país, y lo hacemos con mucho orgullo, le metemos toda la garra, la mejor onda, damos todo de nosotros para representar al país de la mejor manera posible. Son mis primeros juegos, no, y también esperamos que no sea el último. El siguiente proyecto sería ir a los siguientes Juegos Olímpicos, o sea, poder trabajar con seriedad 4 años más, y ahí sí, bueno, tirar la expectativa al máximo. Por ahora estamos buscando quedar entre los 12 primeros y si es posible entre los 8 primeros para obtener un diploma.